Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica. Hoy vamos a hablar de Teresa de la Parra, una caraqueña que nació en París y fue bautizada con el nombre de Ana Teresa del Rosario Parra Sanoja Hernáiz. Pero cuando tuvo la oportunidad de escribir sus notas autobiográficas, señalaba que había nacido en Caracas, lo que era una verdad a medias. Su nacimiento físico ocurrió en París, pero su nacimiento psicológico, que es lo que ella quería decir, su nacimiento al mundo, había ocurrido en Caracas, porque desde muy pequeña, desde meses, se la traen sus padres de París a Caracas, y más que a Caracas, a una hacienda en Tazón de Cuba, en los valles del Tuy, que es donde se va a desarrollar la infancia de quien luego va a escoger un nombre artístico, que será Teresa de la Parra, porque su nombre, como acabamos de decir, era Ana Teresa Parra Sanojo. De modo que su nombre de escritora va a ser Teresa de la Parra. Ella explica en algunas de sus intervenciones, de sus cartas, de sus pocas entrevistas que tuvo en la vida, que la asunción de ese nombre era por su musicalidad y el acento en Teresa, porque ese era el nombre de varias mujeres de su familia, su abuela, su bisabuela, era un nombre familiar. Una vez que Teresa cumple, llega ya a la edad de la adolescencia y que ha terminado su infancia, que va a marcar toda su vida, estamos hablando de una mujer que vive muy pocos años relativamente, porque nace en 1889 y fallece en 1936. De modo que estamos hablando de una mujer que vive 46, 47 años. Teresa de la Parra va a fallecer, como alguna vez todos han escuchado, de tuberculosis en un sanatorio en Europa. Pero no nos adelantemos y regresemos a esa infancia que va a ser el magma, la sustancia nutriente de su obra literaria. Una obra literaria que va a ir surgiendo ya cuando Teresa de la Parra avanza hacia la madurez. Porque esa adolescencia a la que iba a referirme antes va a ocurrir en Madrid, donde ella va a estudiar, allí va a vivir con su familia, va a asistir a uno de estos colegios de señoritas, va a tener una educación formal, en la medida en que eso era posible en Madrid hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Luego va a regresar a Caracas, va a conocer en Caracas a una mujer que va a ser importante en su vida, que va a ser Emilia. Emilia va a ser una amiga entrañable de Teresa de la Parra. Emilia es una mujer casada con el señor Arroyo. Emilia, finalmente la amistad es de tal magnitud que Teresa se muda a vivir con ellos. Y allí va a transcurrir una vida caraqueña, reposada, como era la vida de una Caracas en 1920 y tantos. Una ciudad muy pequeña, una ciudad con unos usos, si se quiere, muy castizos, donde se duerme la siesta, donde en las tardes la familia y la gente se visitan y conversan, donde el arte de la conversación está muy presente. Y por supuesto estamos hablando, esto hay que decirlo muy claramente, de una familia principal, de una familia acomodada, cuyas relaciones sociales también son de las clases altas de la sociedad caraqueña. En 1913 es cuando Teresa de la Parra va a conocer a Emilia Barrios en Caracas. Ya viene, como les decía antes, de vivir en España, en Madrid un tiempo y más prolongadamente en Valencia, que es una ciudad todavía mucho más apacible que la Madrid de aquella época. La presencia de Teresa en 1913 en Caracas va a ser de alguna manera una pequeña revolución, un pequeño acontecimiento social. Es una mujer de unos 24 años que toca muy bien de la guitarra,
que tiene un bien desarrollado don de gentes y que va a conocer a Emilia, con quien se va a vivir a París. Esto ya va a ocurrir en otra etapa de su vida, en una etapa muy importante, que es la vida en París con Emilia, mientras transcurren unos años hasta que Emilia va a fallecer. Y ahí comienza otra etapa también en la vida afectiva de Teresa de la Parra. En la próxima parte del programa nos iremos acercando, ¿verdad?, a la aparición de la escritura en ella, de esa vocación que viene de alguna manera acendrándose, macerándose en aquella vida intramuros que ella viene experimentando, tanto en Caracas como en aquella vida apacible en España. Ya volvemos. En 1923 vamos a tener a Teresa y a Emilia en París, pero en 1924 va a morir Emilia y Teresa permanece en París pues algún tiempo, digamos que afectada por la relación que tenía con esta amiga cercana, entrañable, y comienza a surgir el impulso de escribir una primera novela. Y va a publicar su primera novela, Ifigenia, en 1924. Esa es una novela extraordinariamente importante para la literatura venezolana. Ubiquémonos, hacia 1924 es muy poco lo que se ha publicado en Venezuela en materia novelística. Y las voces femeninas brillan por su ausencia. Y de pronto, una caraqueña publica Ifigenia, que es una novela psicológica de matices que ocurre intramuros en el ambiente doméstico, pero no es una novela costumbrista de las prácticas familiares de los mantuanos caraqueños, no es eso solamente, que por supuesto que de alguna manera lo toca, es una novela psicológica, donde empiezan a aparecer la mujer como tal, sus intereses, donde empieza a aparecer con una gran sutileza los primeros destellos de la mujer que se enamora. La descripción que hace Teresa, por ejemplo, de Emilia en un salón de la casa caraqueña, donde ella describe la entrada de Emilia, el vestido que tiene, el collar que tiene, es algo que verdaderamente va a estremecer a los lectores atentos, porque cualquiera pasa por alto todas estas sutilezas en el momento en que es publicada la novela. Otros entienden la sutileza de la que se está tratando y de lo que empieza a trabajar Teresa de la Parra, de ese mundo femenino caraqueño del que nadie ha escrito salvo poemas, poemas rimados, imantados de cierta cursilería. Aquí ya hay una visión psicológica, una mujer que tiene una mirada inteligente y que además escribe muy bien, con una gran gracia, con mucho donaire, con mucha precisión en la escritura. Y eso es lo que uno va entonces a advertir en la aparición de Ifigenia, que va a ser un acontecimiento en el mundo literario venezolano. Aparece una novelista, una primera gran novelista. Cuando uno revisa el acontecimiento, se da cuenta que no todos los críticos literarios, en su inmensa mayoría, por no decir en la totalidad, hombres, no todos advierten lo que allí está dibujado, tejido es la palabra exacta. Yo tengo la impresión de que las mejores lecturas de Ifigenia son posteriores, son las que vienen muchos años después, donde hay una lectura más profunda, más inteligente, desde una perspectiva femenina de lo que ella ha logrado tejer en esa obra extraordinaria de la narrativa venezolana. En la próxima parte del programa
veremos Las Memorias de Mamá Blanca, su segunda novela, y los últimos años de la vida de Teresa de la Parra. En medio del acontecimiento que representó Ifigenia para Teresa de la Parra, Teresa va a hacer algunos viajes y va a viajar a Cuba particularmente y a Colombia. Y en Cuba va a vincularse con Lidia Cabrera, con quien va a mantener una amistad importante, cercana, pasan temporadas juntas, ha nacido un afecto particular entre esta culta mujer cubana y Teresa de la Parra. Y ella va a avanzar en la escritura de su segunda novela, Las Memorias de Mamá Blanca, donde también recoge buena parte del mundo familiar venezolano, de la presencia de sus mayores, de sus parientes mayores y de ese mundo venezolano que ella conoce perfectamente. Muchas veces dijo Teresa de la Parra que casi todo lo que había escrito estaba basado en la infancia que ella había vivido entre Caracas y los Valles del Tuy, por más que había pasado la mayor parte de su vida en París, en España, y también dando vueltas por el mundo, dando algunas conferencias. Va a ser entonces en Colombia en 1930, cuando ocurra una, vamos a decir, una discreta apoteosis para Teresa de la Parra. Cuando llega en el tren a la ciudad de Bogotá, hay una multitud recibiéndola en el tren, en la estación del tren, porque está llegando una gran autora. Los colombianos valoran tremendamente lo que han leído de ella. Ella da algunas conferencias allá y muy pronto va a permanecer, ¿verdad?, unas cuantas semanas en Colombia, y muy pronto va a entablar amistades que van a permanecer hasta el final de sus días. Ya ha publicado entonces en 1929 Las Memorias de Mamá Blanca, que junto con Ifigenia son las dos grandes obras de Teresa de la Parra, más sus conferencias, sobre todo estas pronunciadas en Colombia, más el epistolario de Teresa de la Parra. Y en 1932 va a recibir un diagnóstico fatídico, y es que padece de tuberculosis. Entonces no había mayor cosa que hacer en relación con la tuberculosis. Lo que se recomendaba, lo que recomendaban los médicos, era recogerse en algún hospicio donde tuviese una vida apacible y tranquila. Ella va a recogerse en un hospicio en Suiza y van a pasar los últimos 4 años de su vida experimentando un severo y lamentable deterioro físico de aquella mujer que en la juventud causaba las fiestas de la sociedad caraqueña por su belleza y por su gracia en todos los sentidos. Allí va a fallecer Teresa en 1936, cuando es una mujer apenas de unos 47 años y podía esperarse muchísimo más. Una inteligencia sin duda principal. Si alguien duda de sus dotes ensayísticas, basta que lea las conferencias. En algún momento tuvo un proyecto de escribir algo sobre Bolívar, hizo buena parte de la investigación, era un personaje que la atraía particularmente con un gran imán, pero fue un proyecto que no pudo cristalizar porque se le atravesó la muerte. Teresa de la Parra descansan sus restos hoy en día en el Panteón Nacional. Yo recuerdo haber asistido al momento en que los restos fueron trasladados del Cementerio General del Sur a el Panteón Nacional. Allí se pronunció un discurso, un especialista importante en la obra de Teresa de la Parra, como lo fue Belia Bosch,
una escritora y crítico literario que se especializó particularmente en la obra de ella. Y hoy en día es una obra muy celebrada que ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica de México, una de las grandes editoriales del mundo de habla hispana. Su biografía más reciente es de María Fernanda Palacios, una de nuestras principales ensayistas y una de las más grandes profesoras que ha tenido la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Y además María Fernanda Palacios preparó y prologó la edición de la obra completa de Teresa de la Parra para el Fondo de Cultura Económica de México. También su obra está en la Biblioteca Ayacucho, que como ustedes saben es la biblioteca de los clásicos hispanoamericanos. Y Teresa de la Parra, lejos de ir quedando en el olvido, realmente cualquier escritora venezolana que inicie el camino de la escritura tiene que pasar por Ifigenia y las memorias de Mamá Blanca, porque allí hay una suerte de piedra fundacional de esa indagación en la interioridad femenina desde una perspectiva psicológica moderna. Esta fue, en pocas palabras, entonces, la vida y la obra, lo esencial de esa caraqueña nacida en París, Ana Teresa Parra Sanojo, también conocida como Teresa de la Parra. Hasta nuestro próximo encuentro.